público para nosotros fue fundamental. Es el primer partido de la temporada que podemos tener nuestra gente nos apoyando, viendo el trabajo que estamos haciendo, y para nosotros fue lo fundamental. Y nosotros como jugador necesitamos esa calentura de la gente nos apoyando, nos empujando. Nosotros jugamos los dos primeros sets bien, lo tercero ahí ya notó que la gente que nos apoya nos empuja más. Sí, temo de menos porque con el tema del protocolo, nosotros jugamos puerta cerrada, no tenemos lo público, la calentura esa. La verdad que he hecho mucho de menos lo público y hoy, fundamental. Nosotros nos quedamos 5 partidos sin poder jugar. Entonces, para nosotros fue durísimo porque vínhamos trabajando muy fuerte y pasó lo COVID, ese, tenemos que nos aislar todos. La verdad es que se pierde eso, lo físico, la junción de la equipo se perdió un poco. Recuperamos un poco en Barcelona, tropezamos ahí, pero estamos trabajando para volver nuestra mejor forma. La filosofía de nuestro entrenador es que juegue mucho con centrales. Los centrales para él es muy importante. Y nosotros somos, yo con mi posición de central, me siento un privilegiado poder jugar con un entrenador que da esa importancia a un central. Es una posición, vamos a decir, un poco jodida, pero nosotros trabajamos mucho el bloqueo, ataque, y la verdad que hoy se nota la presencia del central en juego. Bueno, venimos aquí sabiendo que Guaguas tiene un equipo muy fuerte, pero fallamos mucho, principalmente en el ataque. Sabemos que ellos tienen un bloque muy agresivo y fallamos en este punto de atacar más arriba. Pero bueno, ahora seguimos y hay que pensar en el próximo partido. Sí, en recepción creo que recibimos bien, pero lo principal problema que tenemos fue en el ataque. Enfrentamos mucho bloqueo, que es una cosa que no se puede pasar. Pero a trabajar. A trabajar. Bueno, nuestro equipo está muy bien, creo que en la competición. Tenemos ahí más algunos partidos antes del final de la primera vuelta. Guaguas sabemos que es un equipo, una de las favoritas, que va a estar al topo. Y nosotros vamos a brigar por todo. No importa quién está del otro lado, vamos a competir y intentar arrancar el máximo de puntos que podemos. Sí, importantísimo. Creo que hemos sacado el partido gracias a su apoyo. Y los jugadores lo han agradecido mucho. Creo que ha tirado mucho de nosotros y ha sido muy, muy bonito y emocionante volver a verlo otra vez público en la grada. Yo creo que el equipo lo ha dado todo y con el público ha sido diferente. Creo que el equipo ha sido agresivo y ha sacado casta y ha sacado de ser muy profesionales. Entonces hemos trabajado y hemos estado más débiles en otras cosas, pero gracias al bloqueo que hemos hecho, como tú dices, creo que hemos sacado el partido adelante y creo que hay que felicitarlos por el esfuerzo que han hecho. Ha sido muy duro. Yo desde aquí quiero, no sé, alertar a todo el mundo que tenga mucho cuidado. Es bastante duro y que la gente tiene que tener protección y tenemos que estar muy atentos a todo porque se hace muy duro y muy, muy complicado el vivir con esta pandemia.